Señoras, señores, bienvenidos a San Siro, en Milán, el estadio de los dos equipos más grandes de Italia, el Milan y el Inter. Señoras, señores, los saluda Rodolfo De Paoli, con todos ustedes, el gran comentarista, el gran analista, el señor La Torre, Diego La Torre. Un placer saludarte, Rodo, hay muchísima expectativa por este encuentro. Ojalá tengamos una gran jornada de fútbol. Señores, comienza el partido, una verdadera fiesta del fútbol. Buenaventura. Rodríguez. Llegando el centro, enorme cabezazo. La intención fue buena, la pudo completar como debía. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Dos cosas no. Hoy no están siendo garantía de nada. ¡Dispara el arco! ¡Queda justa! Fue un buen intento de cabeza, pero no lo suficiente. Fue un contraataque perfecto. Casi consiguen el gol. Está bien, Rodo. Está bien. Erraron algunos disparos, pero si hay algo que hay que admirar es su espíritu. Milan sigue invicto como local, si no me equivoco y la memoria no me falla, como local es una verdadera máquina. Elia. ¡Qué contra tienen, por favor! Lindo pelotazo, largo por afuera. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Bonaventura.
Siguen atacando con profundidad. ¡Qué bien se escapó! Recibe el pase en el área. ¿Cómo viste los primeros 45 minutos, La Torre? Esa ráfaga de goles le alcanzó para conseguir una ventaja cómoda y controlar el primer tiempo. Mientras se mantengan así, no van a tener problemas para cerrar el partido. Hay dos goles de diferencia en el marcador, pero la historia puede cambiar en los segundos 45 minutos. Si se habían ido durante el descanso, acomódense, porque esto ya se reanudó. ¿A dónde va? Abren bien el balón. Linda corrida por izquierda. A ver qué pasa con esta. Tira el centro. Gran corte justo a tiempo. Será por orden de su entrenador. Mucha gente en la zona central defendiendo. Supongo que es una manera de... ¡Se eleva y cabecea! ¡Gol! ¡Otro gol! ¡Esto es una fiesta de fútbol! ¡Una fiesta de goles! Partido recontra liquidado. Distancia de 3 goles en el marcador. Estaba presionado. Giró, enganchó. Es un jugador muy complicado de marcar. Los defensores intentaron desestabilizarlo, pero no pudieron evitar que rematara. El partido está 3-0 ahora. Esto es saque de banda.
manera de entrar en el partido, inmejorable. Ya se puede decir, creo que el partido está recontra liquidado. Kalinic. Lo marca, lo encima todo el tiempo. No quieren que la toque. Es que es... Y le pega al arco. Sí, señor. Fuera de juego. Estaba adelantado, pero es un llamado de atención para el equipo rival. Si no están concentrados, un pelotazo como el de recién los puede dejar muy mal parados. Antonelli, uno de los que arrancaron como titulares en el último partido. Antonelli, mete el centro, cuidado. Ahí va el disparo. Cruza la línea, es lateral. La juega hacia adelante. Antonelli. Lo dejaron para irse con todo. ¿No lo piensan parar? Se la saca de encima. Saca de encima. El árbitro marca el final. Se ha terminado el partido. Final del encuentro. Precisión y contundencia de los delanteros para sellar una goleada inolvidable. El rival no tuvo nunca chances de reaccionar. Comenta el partido para todo el mundo el señor Diego Fernando Latorre.
Se podría decir que prevaleció la lógica. El equipo más fuerte hizo valer toda su jerarquía y consiguió un triunfo claro, sin pasar mayores sobresaltos. Llegó el tiempo de despedirnos. Vivimos una gran jornada de fútbol. Mi querido Diego Latorre y quien les habla, Rodolfo De Paoli, les desea muy buenas noches y muchas gracias.